es un honor esta noche poder estar aquí en esta ocasión con una inauguración del sistema de luces nuevas LED que responde a un proyecto de superación en la entidad. Recuerdo que hace tiempo atrás, cuando iniciábamos los contactos con la nueva comisión directiva, habíamos planificado una serie de proyectos que, bueno, por suerte, se están desarrollando en ejecución y algunos están en su etapa final. También es de destacar la participación que siempre colabora la municipalidad con esta entidad. Y quería dejar un mensaje a todos los deportistas que están hoy aquí presentes, que veo son bastante, que esto tiene que ser motivo de orgullo para todos ustedes, porque el camino de esta entidad es permanente hacia la superación, hacia el desarrollo, y la mutual, la asociación mutual, en la cual tengo el honor de poder residir en este momento, tiene como meta fundamental seguir apoyando a esta entidad en todo lo que pueda, en todos los proyectos, y acompañarlos hasta lograr lo que realmente necesitamos, un club de primera línea con todas las posibilidades para que la práctica del deporte sea no solo un pasatiempo, sino que lo disfruten todos los deportistas. Yo quería también dejarle una primicia, porque una obra que se está desarrollando en conjunto y que hace bastante que fue iniciada, que es el gimnasio Cantina. Quería informarles que estamos en una etapa ya en tramos finales, podríamos decir. Hemos concretado la operación para el cerramiento de toda la parte vidriada y la estructura de aluminio en esta semana. Entonces, algo que esperaban tenerlo como noticia, se lo doy como primicia a todos aquellos que no lo sabían. Y esperemos poder acelerar el proceso para tenerlo en nuestro próximo campeonato argentino. Bueno, tengo que... Tengo que manifestar que, más allá de el grupo de trabajo del consejo directivo que me acompaña en este momento, siempre la entidad va a seguir con esta política de apoyo permanente al club. Y debo felicitar profundamente a la comisión directiva y a todas las subcomisiones por el trabajo permanente que hacen en pos de esta entidad. Nada más, me llena de orgullo y así lo sentimos todos los que pertenecemos a esta entidad. Muchas gracias.